Hernán, ¿cómo estás? Carnal Gerardo, Charlie, Frankuti, bienvenidos a la interacción de Twitch. Ya saben que este es el saludo para YouTube y Twitch. Nos tocan los Seahawks. Ando un poco enfermillo, ¿no? Ando con medio agripadito. Ya estoy mejor. Ayer andaba más mal. Alex-Cap7 dice: Saludos, Famniners. Saludos, Alex, ¿cómo estás? Pues vamos a darle su tiro de gracia a los Seahawks, ¿no? Como ven, vamos a acabarlos de rematar. Miren, aquí también llevan récord peor que en la vida real: 1-10. Vamos a darle ya su tiro de gracia al señor Pete Carroll. Vamos a aventarnos. Ah, no, 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 ahí no es, ahí no es, ahí es. Ahí Gerardo-7890 dice: Seattle tiene en el juego un récord parecido al de la vida real. es correcto. Frankuti-911 dice: No los pone de nervios ver cómo Shanahan plantea las ofensivas al principio como si tuviera a Aaron Rodgers en lugar de simplemente correr. A mí me empezó a Charlie poner más que Padilla-71 nervioso, me empezó a poner de dice: malas, carnal. Aquí emocionados contra las gallinas acuáticas. Eso. Vamos a rifarnos contra los Cheat Hawks. Los Cheat Hawks. Emma Prime is now hosting my stream with one. Ah, vientos, gracias, Emma Prime. 664, Sigan. 361, Sigan a. 2580. Sigan al Emma Dice: Prime. Antes del medio tiempo mete a tres lance y manda un pase para George Kittle. Órale, Gerardo-7890 64, se ha ido vendiendo desde hace. Te voy a dice: decir el ¿Tú 66. crees que Wilson se vaya cuando acabe la temporada? Muy seguramente se vuelve agente libre, creo, y él ya no quiere estar en Seattle. Y como están pasando las cosas, más. Y yo creo que ya se va Pete Carroll. Desde que falleció, ¿cómo se llamaba este? Allen, el dueño de los Seahawks o gerente. No es Paul Allen, creo que sí era dueño junto con Bill Gates. Le dieron mucho poder a Carroll, estaban comentando, y Carroll ha hecho malas cosas. Entonces, se va a ver Carroll y Wilson seguramente va a pedir su cambio. Ya en los Seahawks ya no hay mucho y se les viene la noche. Va que va 66. Ahorita en el medio 664, tiempo. 361, Ahorita meto a 2580. Lance. Dice: Goniners. Go Charlie Niners. Padilla-71 dice: Creo que todavía tiene un año Wilson. Sí, seguramente, pero ya no creo que se le deba mucha lana en este último año y no va a faltar el 911 equipo que levante la mano por dice: él. Sí, por favor, ya se les debe acabar el sueño en el que vivieron con un QB así. La verdad es que todo gracias a Wilson. Este equipo ya no tiene nada más que a Russell Wilson. Y pues es hora de ponerles el último clavo al ataúd. Lo vamos a hacer aquí y va a pasar el domingo. Nos quitaron el prime time, ¿no? Pero no importa, aquí todo va a ser como prime 664, time. 361, 2580. Dice: Jimmy se irá del equipo cuando acabe la temporada. Pues es una posibilidad Alans-17 muy, muy, muy dice: latente. ¿Qué onda, Pablo Damus? ¿Qué onda, Alan? ¿Cómo estás, carnal? Bienvenido. Alex-Cap7 dice: Si fue lo que comentaron en el juego del lunes, la deuda que tendría Seahawks. Y pues no va a mira. Alans-17 dice: Enfrentaremos a Adrian Peterson, jajajajaja. Yo no creo, porque siempre que llegan tienen que esperarse una semana para jugar. dice: Yo opino que tienes que rotar entre Lance y Garoppolo, también dar mucho reversible. Yo creo que así podríamos traer como mensos a los pájaros marinos. ¿No sabes qué? Que Anobel-28 les quiero jugar como los dice: jugó Washington. ¿Qué pasó, Pablo, a pegarle hasta con la cubeta a los Seahawks? Anogues, bienvenidos. Sí, vamos a darles ahorita, a ponerles el último clavo en su ataúd. Con esto los acabamos de matar. Yo voy a jugarle Charlie como hemos jugado y como le jugó 71 Washington. Voy a correrles dice: mucho. Imagínate que Jimmy le caiga a Seattle. No creo que alarme ahí. A Jimmy G lo veo más como para unos Santos, como para unos, no sé, Denver, algo así. Russell Wilson, a Russell Wilson sí se lo van a pelear varios, varios buenos equipos que les está haciendo falta un quarterback. Es más, entre ellos, a lo mejor hasta los Santos también podrían ir por Russell Wilson. Pero creo que andan en números rojos. No sé, el próximo año va a haber mucho dinero en el salary cap. Y pueden haber movimientos así de locos. Así que yo creo que estamos viendo los últimos juegos de Russell Wilson vistiendo el 911 uniforme de los Seahawks. dice: Lo mejor sería conservar a Jimmy la siguiente temporada, pero él no se va a quedar como suplente y todo parece indicar que será a Lincoln Lance. Es lo más seguro, amigo. Gerardo-7890 dice: Si mandas pase, tira pases pantalla y al flato a Kyle. Y me gusta mucho jugar Alex-Cap7 eso.
dice. Se le vio a Wilson muy mal en su juego y lo más seguro es que se quede porque en el draft siguiente no hay buenos quarterbacks. Alans-17. Dice. Ojalá los Niners abusen de los Seahawks como los Bengals a XDXD. ¡No, me madrugó! 71. Dice. ¿Crees que el mayor pecado de Jimmy es que sea de vidrio? Ese es el gran problema de Jimmy G. Ojalá los Niners abusen de los Seahawks. Ojalá que les demos la arrastrada de su vida para ya despacharlos. Wilson se ve mal, pero no tiene línea ofensiva, amigo. Mira, me madrugaron aquí con Metcalf y eso no puede pasar. Ay, tengo que hacer sustituciones porque no vamos a tener varios jugadores, ¿eh? Ahí les encargo. Ahí les encargo. Gerardo-7890. Dice. Ya viste que no juega Fred Warner y que fue te madrugaron. Sí, me madrugaron, pero si no juega Fred Warner, además voy a hacer los cambios de una vez. 364-361-2580. Dice. Ese pase de Seattle. Me madrugó y tienden a hacer mucho estos señores. Dice, la siguiente temporada los equipos se van a matar por Wilson y Rodgers, no hay QB buenos en colegial. Hasta Jimmy se va a cotizar. Sí, es muy seguro. Es que, mira, y si Jimmy sigue jugando así como ahorita ha estado jugando, porque la neta es que ha estado jugando bien, no, pues ya. Seguramente va a haber quien levante la mano por Jimmy Garoppolo si sigue jugando así, porque está siendo muy consistente. ¿Qué tanto crees que afecte que no esté de Evo? Mucho, se ha vuelto el eje del ataque de 2580. De los Niners. Dice. Oye, me mandas un saludo, me llamo Oscar. Saludos, Oscar, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Bruno Alba, ¿qué tanto crees que afecte que no esté de Evo? Pues nos va a afectar como no tienen una idea. Dice. ¿Cuántas pajas se tiran los haters cuando Jimmy G falla un pase? XD. Gerardo-7890. Dice. Deberías meter de titular al flamante Jalen Hurd porque para mí es el mejor jajaj. Ya déjenme en paz con eso. No, así cuando empezó a fallar Jimmy G, las redes sociales se atascaron de hate y así todos. A eso se meten a ver los juegos, vamos a ver cómo la calabacea Jimmy. Y ya cuando empezó a jugar bien, todos se desaparecieron. 361-2580. Dice. Te reto a que anotes con un pase o dos. Está cañón, amigo, pero lo podemos intentar. Lo que quiero es ganar. Y ya después vemos. Imagínate que me ganan los Seahawks. No, eso no lo voy a permitir. Jamás. Y ya me madrugaron, así que ahorita tengo que jugar concentrado. Alans-17. Dice. ¿Qué pasaría si Jimmy G se va a Denver y que en un futuro lo enfrentamos en Super Bowl y nos gana jajaja? Sería genial, ¿no? 71. Dice. Sé que la neta que todavía falta mucho, pero yo todavía dejaba a Jimmy la siguiente temporada. Ahí está el primer pase, mande. 911. Dice. ¿Les gustarían las vaqueritas en playoffs? Bruno Alba. Estaría chido reventarlos. Dice. ¿Podrías mandar un saludo al equipo Toritos Texcoco? Saludos a los Toritos de Texcoco, fútbol americano, sí, cómo no. Saludos, carnales. Saludos a ese equipo allá en Texcoco, en Tex-Tex. Yo conocí al Tex-Tex. Yo fui amigo de Tex-Tex. 664-361-2580. Dice. ¿Quiénes son tus jugadores favoritos del equipo? ¿Actualmente? ¡Ay, no! Alans-17. Dice. Qué bueno que Ayuk me está callando la boca. Ojalá siga así. Ayuk está jugando muy chido, hay que decirlo. Mis jugadores favoritos actualmente son Fred Warner, Divo Samuel, obviamente, Nick Bosa, y Kyle Juszczyk. Creo que esos cuatro son mis forever. .664-361-2580. Dice. Sí.
Anogues 28. Dice. ¡No! Pablo es la oportunidad de cobrárselas a las pajarracos marinos de Seattle. Charlie Padilla 70. Es correcto. Dice. Si viste que Williams le habían diagnosticado cáncer. Sí, en la cabeza. Tuvo cáncer en la cabeza y resultó bien. Dice. Tres puntos. Vieron a Kirk Cousins alineándose mal, jajaja. Atrás del tackle, del guardia que diga. Eso es muy calabaza. 17. Dice, he visto algunos partidos de los Seahawks, la clave es tener series ofensivas largas. Es correcto, hay que tener afuera a Russell Wilson porque casi le sacan el juego a Washington, con todo y todo. Wilson es un mago, la neta. No, si Jimmy Garoppolo hubiera hecho lo que hizo Cousins, no les cuento, no se lo hubiera acabado. Alans-bajo 17. Dice, y son muy malos en pases pantallas. No, es que no tiene línea, amigo. Creo que ese es el gran problema. La línea ofensiva de los Seahawks es mala, malita, malona. 664, 361, 2580. Dice, ya quiero que sea domingo. Frankuti 911. Yo también ya quiero ver a los Niners. Dice, yo creí que era una jugada de engaño con Snap al RB. Alans-bajo 17. Parecía. Dice, ojalá vos accede un festín. Gerardo-bajo 7890. Ahí está Nick Bosax. Dice, pase a la orilla con Kittel a ver si funciona. De hecho, en el Madden móvil casi siempre funcionan los pases así, por eso creo que ese Madden es muy irreal. Charlie Padilla, los Madden tienen un montón de fallas. Dice, jajaja, pero con todo y eso nos derrotaron en el primer juego. Es correcto, por eso no nos podemos confiar, carnalillos. Eso es lo que yo les digo, o sea, los Seahawks vienen heridos. Bruno Alba. Y un animal herido es más peligroso. Qué amable que pongas atención a todos los comentarios. Eres una persona muy agradable. Muchas gracias, amigo. Intento hacerlo. ¡Ah! Intento hacerlo, intento contestarle a todos. Toman el tiempo de andar aquí o en el canal de escribir. Procuro contestarle a todos porque es mi manera de agradecerles el tiempo que se dan para andar aquí en Canal 49, en todas sus plataformas. Charlie Padilla 71 dice, ya vi por qué a la gente le gusta ganar, se siente bonito. 664, 361, 2580. Dice, ¿te acuerdas cuando N. Mullens estaba en los 49 S? Frankuti, sí, sí, 911. Dice, van a patear, el primer juego fue un regalo absoluto, y además se lesionó Garoppolo. Alans-bajo 17. Sí. Dice, hoy en Twitter dije los Seahawks tienen récord de 1-4 en la conferencia y esa victoria es contra SFXD, qué vergüenza. Es que debo decirles que de los últimos Gerardo 16 juegos... Gerardo-bajo 78-90. Dice, oye Pablo, ¿cuál es la estatura normal en el fútbol americano para saber cuánto me falta para esa estatura? Hola, amigo, pues, mira, creo que los más chaparritos, los más chaparritos miden como unos 70 y cacho, pero yo creo que el promedio yo creo que es de 1.85 a 2 metros más o menos. Dependiendo las posiciones, dependiendo pues todas esas cosas, ¿no? O sea, hay corredores como Wes Welker, ¿no? O Amedola, que medían 1.80 y tantos. Y estaba Megatron, que medía 2 metros. O Owens, ¿no? Los dineros por regular sí son y tienen que ser gigantes. Los jugadores de 1.80 se ven muy chicos en el campo. Sí, la verdad que sí. 1.80 parecen enanitos y son unas madresotas, pero pues... Alans-bajo 17 dice, Kyler Murray mide 1.79 XD. Se ve bien enanito. Dice, no ha llegado el perro. No ha llegado el perro y me andaba comentando hace rato que le partiera su mandarina. Bajo 78.90. Dice, ahora le no me falta mucho porque ya mido 1.76. Ya mero. 64, 361, 2580. De la barra. Dice, oye amigo, me encantó la canción de los Niners, ¿para cuando otra? Para la otra temporada, carnal.
Para la otra temporada me rifo otra, Frankuti 911. Otra cancioncilla. Dice: Fred Warner va a jugar. O ya está descartado. No, ya está descartado. De una a dos semanas. Fred Warner fuera de una a dos semanas. Igual que Deebo Samuel. El que a lo mejor leí que si juega es Greenlow. Nos va a hacer un parote ahí porque. Porque hacer Salsa Gir está jugando muy bien. Si Drew Greenlow puede jugar, estaría chido. Si no, vamos a estar con Flanagan Foles y Marcel Harris. Y eso nos va a debilitar mucho la ofensiva, perdón. Gerardo-7890. La defensa, perdón. Dice: se acabó. Y tengo 13 años, soy demasiado alto. De hecho, yo era liniero defensivo. Pues es que sí tienes el tamaño, hermano. Digo, no sé cuánto peses, pero con esa estatura, hasta de cornerback. De safety, de algo así. Tienes la estatura para tus 13 años, estás cañón. Ya quisiera uno. Está, cómo no, sí corre. Dice: ¿cómo le haces para grabar los podcasts sin cortes? Anogues 28. Pues me aviento todo a mi choro. Le anda peor que los huraflanes de la FES Aragón. Charlie Padilla 71. Dice: este juego se va a comprobar si no tenemos debut dependencia. Frankuti 900. Esperemos que no. Dice: ¿qué vamos a hacer sin Deebo y Warner? Sin el mejor jugador ofensivo y el mejor defensivo. Eso es lo que va a ser complicado. Y eso lo va a explotar Seattle, estoy seguro. Dice: ya quiero ver a nuestros Niners en un Super Bowl ganado 49-0. Gerardo-7890. Dice: el peso sí lo tengo para liniero, pero rapidez para otra posición pues como que no la armo. Bueno, pero tienes 13 años, todavía le puedes trabajar mucho. Puedes llegar a estar cañón, amigo. Yo digo. Digo, si te gusta, porque jugar de liniero está chido también. ¡No, no, no! ¡No puede ser! George Hill, el primer pase que le lanzo y fomblea. ¿Pueden creer eso? O sea, la máquina me está jugando mal. Vamos a ver si sí fue o no fue. A ver. Ah, ay, no sé. La reto, no, la reto. ¿Qué hago? 71. Dice: siento que el sistema de Shanahan no concuerda con Lance. Pues puede ser que no, amigo. Pero yo estaba viendo algunas jugadas tipo como booklet que hace con... ¿qué hace con Deebo? Y yo me imaginaba, bueno, Alex, y si no se, bajo cap y si 7, no la, y si no se la dejara. Dice: ja, lo mismo me pasó a mí ayer en mi simulación. Ah, la van a revisar bien. 111. Dice: tienen que volver a utilizar a Lance con la ausencia de Deebo. Pues que lo metan de corredor. Gerardo Guión, al fin que ahorita pues, necesitamos uno. Dice: ahora que me acuerdo, tú contaste que eras chaparrito y rapidísimo, te dije que tienes que tirar pase a la esquina con Kittel. 664. Ya le tiré uno y lo fumbleó. No fue a la esquina, 580. Pero. Dice: retala. Ya, mira, ya me la regresaron. Sí, pues qué pasó. Ya había puesto la rodilla abajo. Me llegaba la presión. Tercera y tres, demonios. Gerardo-7890. Dice: touchdown. El comercial no me deja ver el stream. Frankuti 911. Dice: es curioso ver que todos los RB titulares están lesionados y la mayoría cobra más de 12 millones y ya no volverán esta temporada.
664, 361, 2580. Dice: solo se me fue la pantalla a mí o a todos. 664, 361, 2580. Dice: ya regreso. Bruno Alba. Dice: fue touchdown. No sé, se entró ahí un comercial, algo. 664. Sí, todos nuestros corredores lesionados, Franco T. Todos. Dice: bien, Goliners. Qué pasesazo le puse ahí a Trent Sherfield en la esquina. Por ahí me dijeron que en la esquina. No fue a Kittle, pero fue a la esquina. Y ya le estamos dando la vuelta a los Seahawks. Sí, señor. Chavis Padilla 71 dice: si viste a nuestro ex bateador Sile con los Redskins. Frankucci 911 dice: es molesto, pero me imagino es la forma en la que captan los ingresos, así es que hay que aguantar vara con eso. Correcto, amigos. ¿Sí viste a nuestro ex pateador Slide? No, no lo... ¿Era él? ¿A poco? ¿Y qué tal? Ah, creo que sí, bien, ¿no? ¿O falló? ¿O qué pasó? Gerardo guión bajo 7890 dice: oye, tú cuando jugabas, ¿eras bueno para aguantar el contacto o eras medio saquetón? No, ¿por qué? Bruno Alba dice: ¿cuál es tu corredor favorito de todos los tiempos, de el equipo que sea? Ahí les va. Cuando jugaba yo era bueno. Sí, pues es que mira, si eres sacatón, pues no puedes practicar este deporte. Si no te gustan los chingadazos, no lo puedes practicar. Entras un año y te vas. Yo jugué como 4, 5, 6, como 8, 9 años. Me gustaban los chingadazos. La neta, sí. Mi corredor favorito de todos los tiempos. 78-90. Dice: otra vez te madrugaron. Otra vez, amigo. Y es la jugada, me la mandó la máquina, esa defensa. Y yo, dice, ahí voy de güey a mandarla. Buenas noches. Buenas noches, Dark Suga. Mi corredor favorito de todos los tiempos, Barry Sanders. Yo soy fan de Barry Sanders desde que lo conocí, lo vi, me enamoré y no he visto un corredor igual a él. Jamás. Here's Richie James on the return. Se madrugaron otra vez los Seahawks. Se están poniendo bien perrisquis. Raheem Mostert and the Niner offense getting the football back. He's been good. They've utilized him well, but they're losing here in the second quarter. What might they change offensively? I think that what you're trying to do is expand. Gerardo guión bajo 7890 dice: yo he visto muchos jugadores que le sacan. Galeazzi 2021. Sí, sí, hay muchos. Buenas noches. 664, 360, ¡corre, corre! 2580. Buenas noches, Galeazzi. Yo quiero jugar y mi sueño es pisar el estadio de los Niners jugando o en las gradas. Pues mira, amigo, yo creo que es el sueño de todos. Yo también quiero jugar. Ya no puedo, ya estoy viejo, pero... era mi sueño, pero algún día iré al estadio, eso sí. ¡Ah, bloquea! Bien. Pausa de los 2 minutos. Ahí está. Coming up in a couple of minutes, we'll get you to Jonathan Coachman in Orlando. The coach will have stats and scores from earlier today in the NFL. And he's corralled, but not before getting it in. Charlie Padilla 71. Dice: si la neta, aunque esté medio embrujado el Ibis, está bien chido, igual es un sueño ir a verlos. Bruno Alba. Yo espero algún día poder hacerlo. Andan brillando Bernie Sanders en sus equipos, como los extraño. Frankuti 911 dice: ¿cuánto cuesta un boleto en el Levi's Stadium? Galeazzi 2021 dice: pues dependiendo de la época del juego. Versus en Coco. 664, 361, 2580 dice:
Yo me imagino tú siendo coordinador ofensivo. Estaría bien chido. Sí, me gustaría jugar de coordinador ofensivo. Dark Suga dice: arroba Frankuti 911, depende del partido y lugar. ¡Estamos a nada! Todo por tierra, todo por tierra. Ahí está, Elijah Mitchell, que qué temporada está dando Elijah Mitchell, déjenme decirles. Galeazzi 2021. ¡Touchdown! Ya hasta el Garay dijo que los 49 yares son contendientes. Sí, lo estaba escuchando ayer al Garay. Ese Garay, neta, chale. Dice, uno de temporada regular, obviamente no un palco. Dark pues es que... dice, cuando el equipo iba mal estaban en 99 DLS. Sí, depende cómo vaya el equipo, el rival, si es prime time, si no es... En el Levi, digamos, un juego X, normal... O sea, a lo mejor te anda saliendo en eso, en unos $150, no sé, por ahí $300, dependiendo. Charlie Padilla 71 dice: es que el Garay es bien villamelón, jaja, pero la neta es muy bueno narrando. Sí, narrando es muy bueno. Narrando sí. Dice: son muchas lanas más el viaje. Sí, pues es que sí es mucho dinero, amigo. Mira un juego de la NFL, sí sale un billete. Es curioso ver cómo todos los analistas decían que ya habíamos perdido la temporada, yo también lo creí. Hasta que a Shanahan de repente se le ocurrió volver a las bases. Dan Suga dice: es que yo no sé qué se andan inventando. El Garay solo habla de sus pads. Ayer se aventó un podcast hablando de los Niners en su mayoría. .664, .361, .2580. Dice: ya quiero ver el podcast del lunes. Ahí sí lo va a intentar. Nuestra victoria. Y así será, amigo, vas a ver. Vamos a ganar, tenemos que ganar. Galeazzi 2021 dice: me dejó un segundo. Escuché. 63 yardas, tan locos. Galeazzi 2021 dice: casi se la lustra a Garoppolo. Sí, pero lo odiaba hace unas semanas. Ahí donde está ese pase. Bruno Albán dice: ¿te gusta Cam Newton? Frankuti 911 dice: de verdad esta es la oportunidad para cobrarnos todas las que nos han hecho estos mugrosos Seahawks. 660 es la oportunidad, es la oportunidad. 2580 dice: intenta un pase como te dije. Ahorita ya en la segunda mitad, amigo. Lo voy a intentar, es más, voy a meter a Lance como me lo pediste. Vamos a meter a Trey Lance ahorita en el medio tiempo. Sí, Frankuti, de verdad es la oportunidad. Sí, ya estaría bien chido porque miren, yo le tengo mucho a los Seahawks. Nos eliminaron en una final de la conferencia, que para mí fue un robo en despoblado de los árbitros. Le aventaron palomitas a Navarro Bowman cuando iba con la rodilla rota. Se burlaron de nosotros en aquella acción de gracias. Se comieron el pavo encima del símbolo Charlie de los Niners. 71. Y se han burlado mucho tiempo Pete Carroll y Russell Wilson de nosotros. Se va a ver bien este juego con la ausencia de Samuel.
Si es que Jennings tiene con qué, el problema es que no Galeazzi es tan 20 rápido como 21. Samuel, no lo van a poder utilizar Dice: como corredor. Tienes razón, Frank Cuti 911 de enterrarlos en su casa. es hora de enterrarlos ya. Que nos paguen todas las que nos deben los Seahawks. Ay, ya. Vamos a meter a Trey Lance. Galeazzi 2021. Dice: ya para que corran al viejito. Ya es hora. Ya de que se vaya esa, ese señor que de veras me cae gordo. No nomás porque es bien burlón cuando gana, sino porque cuando pierde siempre es bien chillón. Galeazzi 2021. Dice: de Carol. 664, 361, 2580. Dice: mi familia hizo pavo y casi se me cae. Esa vez, Dark sí, imagínate. Dice: si se les gana a los Seahawks es prácticamente llevarlos a donde pertenecían. Es correcto. Es más que cierto eso, amigo. From the 41, Lance. The same target, same result. It's Kittle. And he'll be taken down, but not before he works it past the 50. On first down, Lance. He's got this one complete to Sherfield. And he gets this inside the 35-yard line. 664, 361, 2580. Dice: viene el pase perfecto. Ahí te va el pase que andas pidiendo, amigo. Vamos a echárnoslo. Dice: ese equipo no lo quería ninguna conferencia. Estuvieron deambulando de la americana a la nacional mucho tiempo. Así es. Ay, pero no metieron a Kittle. Modo. ¿Y ahora qué me van a marcar? Ese equipo no lo querían en el chino. Charlie 71. Dice: ah, le pegaron al quarterback. Apenas me tu video de Brady contra Montana y está bien chingón. ¿A poco no, mi Charlie? Pero hay un montón de chillones ahí que no quieren ver la realidad. Dark Suga. ¡Corre! ¡Touchdown! ¡Trey Lance! Pablo, ¿a quién crees que vayan a alinear en reemplazo a De Evo? Yo creo que va a estar... híjole. Yo creo que es Sherfield, pero... ay, no sé. Jennings ha estado jugando bien, pero yo creo que Sherfield va a ser el elegido. Entonces va a estar ahí alternando a Jennings y a... 2580. Dice: estuvo bien. O sea, el uno va a ser Ayuk ahora, porque el 1 es Divo. El 1 va a ser Ayuk y el 2 va a estar entre Sherfield y Jennings. Los van a estar ahí rotando. Para eso nos sirve Lance, para cuando no hay, córrele, papá. Frankuti 911. Dice: yo creo que Ayer será el 1 y Sherfield será 10. Yo también creo que va a ser así, pero supongo que a Jennings le van a estar dando chance de 2 y lo van a estar metiendo todo el tiempo de 3. Galeazzi 2021. Dice: lo malo es que lo movió la NFL de prime time. Sí. Sí, eso sí fue como, o sea, no me... Charlie Padilla 71. Dice: acuérdense de nuestro héroe anónimo Kyle Juszczyk. Sí, Kyle Juszczyk es un arma que va a tener que utilizar más Shanahan. Y yo siento que este juego va a buscar mucho a Kittle. Kittle ha estado desaparecido. Pero ante la ausencia de Divo, Kittle tiene que aparecer más. 2580. Dice: amigo, ese cuarto donde estás está bien chido. Es mi estudio, carnal. Es aquí el canal 49. Aquí hago toda la magia. Dice: y movieron el de Cincinnati. También. Bueno, ese no, no era tan prime time, pero. Galeazzi 2021. Dice: a las 1530. A las 15:30, así es. Dice: me gustaría que metieran a Lance en algún drive. Pues no estaría mal, ¿eh? No estaría mal que metieran a Lance. A mí no me desagradaría eso.
Pero ya una vez que el juego esté más controlado, porque Lance todavía está verde, insisto, todavía le falta mucho para aprenderse el libro de jugadas bien y como debe de ser. ¡No llegó, no llegó, no llegó! Bien. Galeazzi 2021. Sí, señor. Dice: ya lo olvidaron a Lance. No, amigo, es que es un proceso. Este es todo un proceso lo de Lance. Por eso es el más joven. Necesita aprender un montón. El libro de jugadas de Shanahan se sabe que te lleva de 1 a 2 años procesarlo, aprendértelo y saberlo ejecutar. Galeazzi 2021. Dice: Garoppolo ha mejorado mucho. Además, ¿no? O sea, Garoppolo creo que está jugando bien, está siendo preciso. Es el segundo quarterback más eficiente de la NFL ahorita. Entonces, no veo por qué, no veo por qué caer en la desesperación. ¡Corre, corre, corre! Pablete como este. ¿Cómo estás, caballero 30? ¿Eres Héctor Caballero? Déjame decir si eres tú, hermano. El del Game Pass. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. ¡Let's go, Niners! Galeazzi 2021. Dice: ya hasta lo quieren conservar. Charlie Padilla 71. Ah, Julio Rodríguez, vientos. Puro rating arriba de 100, Jimmy. Caballero. Así se la ha llevado. Dice: no soy Julio Rodríguez en YouTube. Julio, ¿cómo estás, hermano? Te confundí. Dice: esta es la oportunidad de Lance de aprender a moverse como lo hace Wilson. Pues mira, yo insisto, todavía no hay un sentido de urgencia para ya meter a Trey Lance. O sea, si el juego está ganado, si ya le fuéramos dando una rastriza así gacha a los Seahawks, órale, va. Pero si no, no, yo no veo para qué todavía, neta. O sea, Lance va a tener su momento y espero yo que nos maraville a todos, pero todavía no. Frankuti 911 dice: no sé qué estará la siguiente temporada. Yo creo que sí, dado su precio, no es nada caro por 4 millones. Caballero 30 dice: ¿y dónde está el escote prominente? No entendí lo del escote prominente. Monster estará la siguiente temporada. Es que 4 millones, sí, pero si ya tienes a Laia Mitchell, yo no veo como para qué tener a Monster. Es que Monster se lesiona mucho, amigo, y eso a mí. Dice, me causa como ahí. Yo lo digo que tiene que ver con que Wilson se mueve y aprender, no necesariamente debe estar dentro del campo. Ah, sí, sí, no, tiene que observar a Wilson y no nada más el domingo, lo tiene que observar en video y lo tiene que observar toda la vida, porque Wilson es un jugadorazo al que se le tiene que aprender muchísimo, con todo y todo. Charlie Padilla 71 dice: ¿eres más fan de los QB móviles o de bolsa? Yo soy muy fan de los... Espérame, es que estoy pensando la jugada. Yo soy más fan de los... Ah, aquí está. De los quarterbacks de bolsa, amigo. Los de bolsa. Dice: de bolsa. Bien. Sí, de bolsa. Yo soy muy fan de los quarterbacks de bolsa, mucho. Los movibles son muy espectaculares y lo que me digas, pero no. Dice: yo soy fan de los QB ganadores. También. 664, 361, 2580. ¡Ay, oye! ¡Qué touchdown! Oye, ahí puedes hacer jugadas de truco. Gerardo Guión Bajo, sí, 7890. Dice: oye, Pablo, ¿sabes? He pensado en meterme a un equipo de béisbol para mejorar mi pase y mi velocidad. Mahomes jugó béisbol y tira muy bien los pases. Pues mira, en Estados Unidos todos los jugadores que llegan a la NFL pues practican básquetbol, béisbol, americano. Padilla, todas esas disciplinas les ayudan a desarrollar muchas habilidades. No es mala idea. Una reversible. Ahorita me la aviento, va, me late. Una end round, que es la que tenemos. ¿Quién se lastimó? Trent Sherfield Sass. Ya le estoy partiendo su mandarina en gajos a los Seahawks, que empezaron muy bravitos. Caballero 30 dice:
juegas con el hack anota fácil. No, amigo, yo no juego con hacks. De hecho, cuando juego en línea me ponen unas arrastradas que pa' qué te cuento. Y es neta. Gerardo-7890 dice: yo tengo un amigo que juega béisbol y tira muy bien los pases. Es que todo ayuda, el básquetbol te ayuda si eres receptor. Yo jugaba mucho básquetbol también, yo era receptor, entonces me ayudaba muchísimo, tanto en la habilidad como en las manos. Siempre es bueno practicar múltiples disciplinas para poder aprender deportes, ¿no? Dice: tenemos que ganar ahorita, se enfrentaría versus Tampa Bay. Pues mira, no le podemos sacar a ningún equipo. 61-25-80. Dice: chale, ya mero se acabó el juego y ya vas a terminar directo. No, todavía voy a echar otro juego, amigo. No te preocupes, te voy a acabar el juego, que es la interacción aquí de Twitch para YouTube, pero acabando me echo otro partidito. Ahí vayan pensando qué quieren ver ahorita, acabando este. Gerardo-7890 dice: jugabas básquetbol pero se te dificultaba por la altura, o aún así si la armabas. No, era muy bueno. Es que luego dicen que soy refarol, pero sí era muy bueno, neta. Me retiro, compañeros. Voy a estar muy intenso este próximo domingo porque anhelo una victoria. Saludos, Franco. Sí, hay que estar todos así. Dice: no, claro que no, amigo, quien se ponga. Sí, lo que pasa es que yo en el básquet era movedor, o sea, yo era armador, ¿no? De repente pues, era guard tirador, pero lo mío era mover el balón. Los vaqueros se hunden. Pues ojalá, amigo, porque a mí esos vaqueritos ya saben que nomás no. 664-361-2580. Dice: ¿cómo? 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 ¿Cómo qué? Galeazzi 2021 dice: tampoco los tragó. Caballero 30. No, yo no los trago a los vaqueros. Ya se están ligando a tu secretaria. ¿Quién es mi secretaria? ¿O de la secretaria de quién? ¿Dónde? 64-361-2580. Dice: ¿cómo que vas a jugar otro versus quién? O sea, caballero 30. Es que la primera vez que andas por aquí, va, carnal. La que lee los mensajes. Ah. Gerardo Pio bajo 7890. Dice: ¿no te pasó que cuando entraste veías vatos altos que se veían bien imponentes y los enfrentaban y no servían? Todo el tiempo, amigo. En el básquetbol la estatura no lo es todo. Yo era, siempre fui muy habilidoso, entonces, y tenía buen tiro, entonces eso me ayudaba muchísimo, muchísimo. Digo, si eres poste, pues sí tienes que ser una madresota, ¿no? Pero como movedor o como guard tirador, no tanto. Bueno, en este país, ¿no? En Estados Unidos, pues iba a estar más cabrón. Ah, le decía así a 6-6. Es que aquí siempre hacemos esa dinámica, amigo. Acabando el juego, la interacción, despido en YouTube, que se sube el sábado, pero seguimos un jueguito, a veces dos, para que para seguir platicando y cotorreando con todos ustedes. Gerardo Guión bajo 70, vayan pensando 90. Qué partido les gustaría. Y en el americano me pasó eso, un vato que se veía imponente lo enfrente y me lo quité bien fácil. Ah, no puedes. Charly Padilla 71 dice: y no te llegaste a lesionar. Galeazzi 2021. Es que así pasa. Dice: Gerardo, ponlo a votación. Si me llega así, chingo de veces. 361-2580. Dice: si apenas estoy aquí en el en vivo. Sí, es tu primer en vivo, sí, ahorita vamos a poner a votación, pero vayan pidiendo. Dice: qué, contra quién o cómo, como qué. Siempre. ¿Contra quién quieren que me rife? Gerardo-7890 dice: y luego los mineros chaparritos salían buenos.
664, 361, 2580. Dice: ¡ah! Puedo decir con cualquier equipo. Galeazzi 2021. ¡No! Uno ¡ah! Contra Kansas City. Dark Suga. Dice, uno contra Kansas City. Juega contra los Pats. Va. Pats. Ahorita vamos viendo este Witherspoon. ¡Fumblié! ¿Pueden creer eso? Le estoy dando vida a los Seahawks. Qué raro, ¿ah? ¿Eh? Kansas y los Pats. Ahí están ya dos opciones. Ahorita las ponemos a votación. 78-90. Dice: juega contra Kansas. Ahí están ya dos que dicen Kansas. Ahorita lo ponemos a votación. Claro que sí. Galeazzi 2021. Dice: así le ¡ay, la tenía! Washington. Así le pasó a Washington, igualito, amigo. Entonces por eso me tengo que poner a las pilas. Galeazzi 2021. Dice: casi les sacan el partido. Casi, sin ya está bien recuperado la patada corta. 25-80. Dice: yo quisiera que jugaras contra los Bucaneros o contra los Miami Dolphins. Hasta ya hay tres, ya hay tres, ya hay tres, ya hay cuatro opciones. Kansas, Patriotas, Bucaneros Caballero 3, o Delfines. Dice: ¿con quién preferirías una cena baile, con Bosa o con Devo? ¿Qué pasó, carnal? No, pues, con ninguno, nomás conocerlos y ya. Es el que me enamoro. Está bien cerrada la conferencia. También los Redskins ya desplazaron a los Vikingos. ¡No! ¡No! Los Redskins ya desplazaron a los Vikingos. Vean cómo ya se puso el juego, todo por andar endejeando. Y es que no me esperaba la patada corta y no sé qué quise hacer. Y ya. Ya, vamos a matar el juego. Ay, ahora sí va a patear el juego, qué manchado. Dice: a Pablo le gustaría cena romántica con DeForest. Amo a DeForest Buckner con locura y compasión. Gerardo guión bajo 78-90. Dice: esa defensiva está jugando horrible. Ojalá no juguemos así en la vida real. Ay, ojalá que no, amigo, porque sí la estoy calabaceando bien feo. Bien, bien, bien. Charlie Padilla 71. Dice: jajaja, ja, ja, con drama como siempre. O sea, ve. 664, 361, 2580. Dice: por andar cotorreando casi nos empatan. Ya por andar cotorreando con ustedes, la neta es que ni pongo atención ni me dieron. Dice: ¿te imaginas bailar entre los brazotes de DeForest? Gerardo no, hace... bajo 78-90. Me hace pedazos. La cena romántica con Garoppolo porque está muy guapo, jaja, sodio, no se crean, no con Joebol. Con el único que querría yo una cena romántica sería con Joe Montana o con Jerry Rice, ahí sí, para que vean. Steve Young también. Corre, corre, jala. 2021. Dice: ten control de balón y juego terrestre. Sí, amigo, pues es que ya es así, ahorita ya no hay más. O les corro o chafié. Entonces 9 y 10 más y ya. Tengo que identificar al Mike. Ese Mike está bien. Sobre él. Ahí está. 664. Ahí está. 61, 25, 80. Dice: amigo, me alégrate el día, ando enfermo. Yo también ando enfermo, amigo. Yo también ando agripado. Dice: ya formación victoria Alf. Galeazzi 2021. Dice: no aflojes. Bien, ahí está. Los tengo que hacer pomada, como que nada más por 3 puntos. Ya los iba planchando por 17. ¿Y quién sabe qué pasó? Caballero 30. Dice: Cusi afloje.
Gallassi 2021. Dice. Jajaja. No me estén albureando, ¿eh? Ya los caché. Les estoy diciendo que ese es el Mike y no van y lo bloquean. Gallassi 2021 dice: en el juego, amigo. ¡Ah! ¡Ay, no llegué! Bueno, pero ya no tienen tiempo fuera. Gallassi 2021 dice: la chispa adecuada. Ahorita me la aviento. Gallassi 2021 dice: como los héroes del silencio. Caballero 30. Ahí va, ahí va. Dice: si cantanos a capela. Dark Suga dice: ¿crees que vayan muchos aficionados de los Niners al estadio como contra Jacksonville? Pues, ganas no creo que les falten, pero la neta es que ahí en Seattle se ponen bien mamocas con los boletos. Que ahorita, pa' cómo están, bueno, yo creo que sí, los Seahawks sí lo van a llenar, porque para ellos el Super Bowl es contra los Niners siempre. Creo que lo que les da sentido a su existencia es ganarle a San Francisco. Dudo que haya mucha afición Niners. Sí va a haber, pero no creo que muchos. Ahí está el resultado, señores. Vamos a ganar. Gerardo bajo cerrado, 78-90. ¿No? Dice: ¿tú qué opinas sobre cómo jugaba Kaepernick y también qué opinas de su movimiento para acabar con el racismo? Ahorita contesto esta pregunta. Despido la transmisión en YouTube, señores. Apoyar a los Niners el día de mañana con todo contra los Seahawks. Bailar nuestra cuarta victoria y meternos más de lleno a playoffs. Despido en YouTube. Sigo aquí en Twitch. Go Niners.